Nos vienen a hablar los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 51. De un tema que tiene mucha relación y de una opción que tenemos y los pros y los contras de esta opción. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a dejar que ellos mismos se presenten y vamos a comenzar de aquel lado, por favor. Mi nombre es Rubí Abigail Leandro. Ok, y acá tenemos, le pasamos el micrófono, eso es. Mi nombre es Irma Cortés. Y de este lado tenemos Daniela Bárcenas. Yusha Cervantes. Carmen Hernández. Eso es. Y ¿quién me dice de qué nos vienen a platicar hoy? De las universidades virtuales. Ok, de las universidades virtuales, que son estas opciones educativas que realizamos mediante la computadora. Sí, vía internet. Vía internet, ok. Entonces, vamos a comenzar. Ellos nos lo traen así preparados, esta situación con pros y contras, ¿no? Porque, como todos los temas que tenemos en EGSTV, bueno, no todo es bueno o malo, ¿verdad? Tiene ahí los matices. Pero yo voy a dejar que ellos continúen, porque además tenemos de aquel lado a la moderadora de este debate, que hoy nos la pusimos en medio para que los chicos no se sientan nerviosos y presionados, ¿verdad? Porque me decía, no, es que ella nos pregunta. Entonces, vamos a comenzar por ella, si le podemos tomar el micrófono para que ella nos dé la entrada de esto que va a ser el debate sobre las universidades virtuales. Bueno, ¿cómo se llama? Las universidades virtuales se hicieron más que nada por... A ver, vamos a pasarte este. Creo que no se oye. Okay, las universidades se hicieron porque la gente no tenía a veces tiempo para estudiar. Entonces, ¿cómo se llaman? Las hicieron pues para que pudieran estudiar y aprender. Ok, bien. ¿Quién empieza? ¿A favor o en contra? A favor. A favor. En contra. Ya se le olvidó. ¿Él está? En contra. ¿Tú estás en contra? ¿Ella está a favor de este lado? ¿En contra? Ok, entonces vamos a empezar de este lado y tú nos vas a decir lo primero. Bueno, lo primero es que las universidades virtuales, yo no digo que sean tan buenas porque... ¿El micrófono? Eso es. Porque... tú pierdes la socialización que tienes con la gente, te aíslas de los demás y no, al momento de terminar la carrera y salir a buscar tu trabajo, no puedes porque no sabes socializar, ni hablar, ni convivir con la gente. Ok, entonces lo primero en contra sería que pierdes la socialización. La socialización, que ya no tienes amigos, ¿no? Te quedas solo. Convives solo con una máquina. Como una máquina, fíjense. A ver, entonces de este lado. Bueno, a mi punto de vista, yo siento que es mejor porque así se adecua las materias a tu tiempo y no gastas en material y así puedes pensar una respuesta antes de responder. Okay, ¿y no gastas en material, en transporte, en alimentos, por ejemplo, que tienes que salir de tu casa, la situación económica, ¿no? Sí. Lo hace como más barato. Ok, entonces de este lado tenemos la situación económica. Acá, ¿en contra? En contra. No es lo mismo que un profesor te... A ver, veamos. ¿Ya estamos ahí? Ok. No es lo mismo que un profesor te enseñe cuántas veces tú lo necesites para entender un tema que un profesor vía internet te lo explique con palabras más cerradas, sino con personas, de frente a frente. Ok, entonces no tienes esa oportunidad de que te lo expliquen varias veces o de distintas maneras según el profesor conozca tu personalidad, ¿no? Sí, de cómo lo entiendas, depende. Ok, también, entonces a lo mejor eso también depende del alumno, ¿no? Ajá. Quizá hay alumnos que lo entienden así como a la primera, pero si no lo entendemos a la primera, pues nos va a costar mucho trabajo. Ajá, y así sirve de que cuando es en persona el profe te puede explicar tal vez después de una clase, pero cuando es vía internet, pues se supone que es a tu tiempo y como tú puedas, y no después de cierto tiempo.
Ok, los tiempos. Bien. De este lado, a favor. Por eso mismo, como te lo dan al mismo, o sea, es tan adecuado a tu tiempo, yo digo que está mejor por línea, ¿no? Las universidades, porque ahí también te pueden explicar a lo que tú entiendas y no te puedes distraer con los compañeros o puedes tomar más en serio las materias. Entonces tú dices que eso de que no tengamos a nuestros compañeros alrededor. Bueno, en una parte, ¿no? Porque te puedes poner más atención así, pues que te la den en particular la clase. Ok, es como si lo hiciéramos individualmente. Ajá. ¿No? Ok, una atención personalizada. Ok. A ver, los que están en contra de aquel lado, ¿qué dicen a eso? ¿Hay una atención personalizada? Que tú puedes no poner más atención, pero nadie puede saber si estás poniendo atención en realidad. Puedes estar buscando, no sé, puedes estar jugando y al mismo tiempo estudiando. O puedes estar comiendo, perdiendo el tiempo y nada más así, le contesto y ya. Ok, entonces no hay nadie que te esté vigilando. Okay. Allá, a favor, ¿qué dicen de eso? Si nadie nos está vigilando, ¿no aprendemos? Pues no, porque todo depende de ti, ¿no? ¿Cómo te lo cuentas? Porque obviamente si una persona no pone atención, no va a aprender. Pero en cambio depende. Ok, entonces tú dices que depende de la personalidad, no tanto de que se haga o no se haga o que esté bien el formato, ya es como decisión propia. Es que en sí no importa si es vía internet o en persona, porque si tú quieres aprender, vas a aprender, y si no, pues es como si estuvieras perdiendo tiempo y tu dinero en el curso, si es que es gratis o por pagos. Depende si quieres aprender. Ah, ok. Entonces, de este lado nos dicen que también implica un costo, ¿no? Que si tú estás pagando, pues vas como a... A lo que vas. Ok. Fíjense, a ver, los que están a favor. Pero también depende de la escuela. Bueno, o sea, para, como por ejemplo, las universidades, también depende a qué universidad vayas, si cobran o no. Ah, ok. Porque hay escuelas virtuales que son gratuitas. Ok, fíjense. Bueno, a ver, vamos a pasarle ya el micrófono a la moderadora, a ver qué nos dice, como a qué conclusión, en qué parte de la discusión estamos. Ok, bueno, yo creo que pues te beneficia, pero también no, porque, por ejemplo, te pueden estar aplicando un examen y puedes tener ahí el libro, puedes estar copiando. Entonces, como que no sirve de mucho, pero a las personas de que, por ejemplo, tienen hijos, trabajan o tienen otras actividades y no les permiten, pues pueden estar estudiando, pueden terminar su bachillerato o pues su carrera. Ah, ok. Entonces, a lo mejor este tipo de opciones, digamos, es como para un público en particular, ¿no? Ajá. Alguien que ya tenga fijos sus objetivos, que sepa qué es lo que quiere lograr con este tipo de educación y pues que valore, ¿no? La situación de la distancia y de lo económico. Pero, por ejemplo, para ustedes consideran que en su caso sería bueno o malo. O sea, ¿le pondrían atención o no le pondrían atención? O como decían, de este lado nada más estaríamos jugando, ahí viendo el Facebook y comiendo. ¿Qué más decías? Jugando por internet, no sé. Pues yo creo que ahorita estamos en edad muy de ser inmaduros, no somos maduros. Ya tal vez cuando estemos más grandes, pues nos serviría más que ahorita, que porque ahorita no vamos a poner tanta atención como una persona que ya es adulta, ya es madura. Ok, entonces depende también de la madurez. Exacto. Bueno, no tanto de la edad, ¿no? Porque hay compañeros suyos, a lo mejor, que ya son muy maduros y que sí les gustaría tener esta opción, ¿no? De no salir, y sobre todo decíamos, de este lado, por el costo, ¿no? Que reduce los costos y en ese sentido, pues, podrían trabajar, por ejemplo. Es que también hay distintos, o sea, puede ser un curso gratuito y puede ser bueno y puedes pagar distinta cantidad y puede ser peor o mejor que el curso. No es que sea tanto por el dinero, sino por cómo te lo enseñan. Okay. También depende de la didáctica, entonces. Ajá, de la dinámica, la forma. Ok, fíjense que ella dijo algo muy interesante. Nosotros estábamos hablando o nos estábamos enfocando de una universidad o una preparatoria, pero dice ella, por ejemplo, hay universidades en línea o virtuales que dan cursos, ¿no? Básicos. Ajá. Y ese tipo de cursos a lo mejor a ustedes sí les serviría, porque no es tanto tiempo, sino una información corta, en un tiempo corto,
y eso lo aprovecharían bien. Muy bien, vamos a empezar entonces de nuevo con el debate. Los que están en contra, ¿qué nos dicen a lo que ya estamos platicando? Yo digo que no, tampoco no son buenos porque no hay todas las carreras que en una universidad te ofrece. Ahí, por ejemplo, quieres estudiar medicina y ninguna universidad que encuentres tiene la carrera de medicina. Habrá una que otra que sí se presta, pero no te lo dan, no te dan la misma información que te dan en una escuela, en una universidad. Ok, entonces tú dices que no son las mismas opciones. Uh-huh. Ok, perfecto. Acá los que están a favor, ¿qué nos dicen? No hay tantas opciones educativas como los hay en una escuela presencial. Pero pues bueno, a lo que dijo mi compañero, yo la ventaja aquí es de que no, algunos no tienen ahora sí que las capacidades económicas o tienen un embarazo y ellos ahora sí que se acomodan a las carreras que pueden, o sea que no forzosamente pueden querer medicina las que no se pueden. Ok, a lo mejor ellos en un inicio querían una carrera que sí existe en línea. Ajá. Y si no dices, bueno, también uno se puede acoplar a la realidad, a lo que más nos va a funcionar, ¿no? A lo mejor sí. Cambian nuestros planes por una situación, como decías, que tengamos una familia o que nos casemos o que surja un problema económico y eso nos cambia, ¿no? La perspectiva. Bien, de este lado en contra, ¿qué nos dicen? También en eso de los distintos tipos de cursos que hay, pues son limitados, por ejemplo, contabilidad o la asesoría en las empresas, son como que muy cerradas las opciones y si quieres estudiar medicina, pues a fuerzas tienes que ir a una escuela, no hay ningún simulador tan igual como ir en persona, depende también qué quieras y cómo lo quieras tomar. Es decir, que aun cuando hubiera, por ejemplo, medicina virtual, pues no sería lo mismo que lo practicáramos, ¿no? O sea, hay carreras que tú dices que de plano no va a haber posibilidad de que virtualmente se hagan porque no es la misma educación. Te tienes que acoplar a la realidad, si es en caso de la medicina. Por ejemplo, sí, por muy real que sea una demostración, pues no es lo mismo que hacerlo, ¿ok? ¿Qué dicen los que están a favor? Pues yo regreso a lo que dijo mi compañero Joshua. Dice que aún así estando en una universidad virtual o estando en una escuela, él dice que están en Facebook o están comiendo, pero sería lo mismo, porque hay compañeros que están con sus teléfonos en Facebook, comiendo, no haciéndole caso al maestro, y pues yo digo que es lo mismo. Ok, entonces quiere decir que no porque estemos en la realidad, en lo presencial, por eso le vamos a hacer caso. Uh-huh. No, por ejemplo, ¿qué dicen los que están en contra? De todos modos dicen que estamos en la escuela y no hay aprendizaje. De todos modos, o sea, si vas a la escuela, pierdes el tiempo con una máquina. Si no estás enfocado en tu objetivo, entonces, ¿para qué vas a gastar un gasto extra en una universidad en línea si vas a seguir con lo mismo? Pero pues la idea de que si estamos en una universidad en línea es que si lo apliquemos, ¿no? Pero pues, a veces hay casos que, por decirlo así, que no te quedas ni en la 20ª opción de del examen del Comipens y pues tu mamá te mete a, yo que sé, un curso y no lo aprovechas, ¿no? Tampoco te van a andar obligando a que aproveches algo que no quieres. Ok, fíjense, por ejemplo, ¿no? Aquí ya estamos hablando un poco más de la personalidad de cada quien, ¿no? De cómo nos adecuaríamos a ese sistema educativo, más que si el sistema educativo esté bien o no, ¿verdad? Entonces, allá la moderadora que nos dice, depende más cómo esté formado la pedagogía de estos sistemas o más bien como de qué tanto nosotros querramos aprovechar. Pues de qué tanto nosotros queremos aprovechar, es de las ganas de querer salir adelante. Por ejemplo, si yo no tengo ambición a hacer algo, pues jamás voy a llegar a hacer nada. Es dependiendo, porque se pueden de los dos, ¿no? Puedes estudiar en una virtual o en una normal, pero pues el punto es que lo debes de aprovechar. Ok, entonces la idea es que nosotros conozcamos los objetivos. Okay. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que se puede desarrollar un sistema en una universidad virtual que sí lo haga tan dinámico, tan versátil, que pueda ser incluso mejor que una presencial? ¿Qué dicen los que están a favor? ¿Hay una manera de que sea de tal manera motivacional
que ya no nos da ganas de entrar al Facebook, ni de hablar con otras personas, y que podamos aprender incluso mejor que si estuviéramos ahí con un maestro? Por eso sería, mira, es que también depende de la persona, como ya lo habíamos comentado antes. Quien va a estudiar, pues va a estudiar, y quien no, pues no. Ok, entonces sigue dependiendo del alumno. Sí. Pero no hay una manera de desarrollar así un software que, aun cuando el alumno sea muy apático, logremos convencerlo de que estudie. Claro, haciendo cosas así, poder estudiar, pero que también se divierta o que le llame la atención. Así pues, tal vez sí podemos llamar la atención para que ellos estudien y no se distraigan tanto. Ok, bueno, vamos a hacer un intermedio para que nos digan qué es lo que están diciendo en el chat respecto a este debate y qué es lo que ellos también opinan, si estudiarían o no en una universidad virtual. Así es, Alma, saludamos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando. Y nada más por acá nos están preguntando acerca de si en las universidades públicas que ofrecen este servicio hay restricciones sobre la edad. Ah, fíjense qué importante. Hace rato estábamos hablando de la edad y de la madurez, ¿no? Ustedes, de lo que investigaron en los sistemas públicos, las universidades que ofrecen estas opciones de carrera de manera virtual, ¿tienen alguna restricción en cuanto a las edades? No sé si se referían en el chat a que mayores de algo o menores de una edad. No, de hecho, ¿cómo se llama? Está para todas las edades, no solo para una, para mayores o menores. Okay. Bueno, que tengan el comprobante de que ya estudiaron el estudio previo, ¿no? Sí. Pues, obviamente vamos a estudiar la universidad como ustedes que van a salir de la secundaria, ¿verdad? Sí. Yo, que estoy del lado del contra, pues veo un punto bueno, porque si tú tienes un hijo, si no terminaste, por ejemplo, la preparatoria, pues inclusive tu edad, puedes terminar la preparatoria para seguir con tus estudios, no importa la edad, el punto es que termines tu preparatoria inclusive virtualmente. Ok, entonces, ella ya se puso a favor, dice. No, ok, es un punto que, digamos, tiene ahí un beneficio. Ajá. Ok, que se podría ayudar a la sociedad en general. Ajá, se puede acoplar a cualquiera, si es que tú quieres. Ok. Pero no sabes tú bien si te están enseñando directamente. Sí. Podrías estar en tu computadora y te podría estar enseñando, no sé, una persona, y cómo sabes que estás recibiendo buena información y tú quieres buscarla en internet y te dan otra. Entonces, ¿cuál crees que tú sea la verdadera? Sí. Tendrías que, o sea, ir a la escuela y allí ya los maestros están especializados y te dan buena información que es cierta. Ok, bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Porque, por ejemplo, sus profesores, cuando les dicen algo, pues nosotros asumimos que es cierto, pero tampoco estamos seguros. Pero, pues, si es en internet, pues tampoco te vas a creer cualquier cosa que venga ahí, porque puede alterarse. Cualquier gente puede escribir cualquier cosa en la red. Pero también si buscas en internet, no solo en una página, puedes buscar en varias y así te puedes sacar de dudas. ¿Y si varias te dan diferentes respuestas? Tú haz una. Complementas, no la inventas. Sí. Sino, digamos, podemos hacer como una especie de lluvia de ideas de varias páginas y entonces ver qué es lo que tienen en coincidencia, ¿no? Sí. Ahora, las universidades virtuales también tienen esta opción de que haya asesorías personales, ¿no? O sea, que sí puedes ir con un profesor y en vivo, frente a frente, aclarar como esas dudas, pero la idea, como decían al principio, es que todo sea más en línea, ¿no? Bien, vamos a las conclusiones, vamos a empezar desde allá para que nos diga, a ver, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, que te sirve, ¿cómo se llama? Pero a la vez no, porque puedes hacer trampa para aprender. ¿Cómo se llaman? Y también esa tienes entrada gratis para las bibliotecas, por ejemplo, ya sea de la UNAM, porque también ella la da gratis, la universidad virtual,
y el Politécnico y la SEP, o sea, puedes tener acceso a varias cosas. No es así como que nada más es virtual y nada más está tu computadora y no puedes salir a buscar más en más lugares que ellos mismos te ofrecen las universidades. Ok, entonces nos trae beneficios. Sí. Más allá de lo educativo, tenemos como otros privilegios como si fuéramos estudiantes presenciales. Sí. Ok, bien, entonces, digamos, depende, ¿no? Depende qué tanto nosotros queramos o no aprovechar. De este lado, la conclusión. Yo digo que es mejor ir a una escuela que a una en línea porque, como dijo mi compañera Carmen, ahí te dan varios privilegios, te dan una tarjeta y con ellos te hacen descuentos o te dejan entrar gratis a cosas que te beneficien, por ejemplo la biblioteca. Ahí puedes comprobar que tu información estuvo bien y que lo que te están enseñando sí sea de aprovechamiento, y en internet te pueden dar información diferente. Ok, bien. Pues yo digo que son mejores las universidades virtuales porque ahí puedes acomodar, como dice mi compañera Ruby, lo puedes acomodar a tu tiempo y cuando tú puedas hacerlo, pues vaya la redundancia, hacerlo. Ok, entonces depende de tus tiempos, se acopla a tus necesidades, digamos. Bien, ¿de este lado la conclusión? Pues mi conclusión es que es mejor estudiar en una escuela de línea porque no gastas mucho en lo que gastas en una normal. Bien, la economía. Yo digo que pues sí, cuando vas a la escuela se podría decir que pierdes tiempo, pero si aprovechas la escuela y aprovechas al 100% eso, ese tiempo se va a recompensar en un futuro, así es que lo aprovechaste. Y si vas a perder el tiempo, pues ni te hagas la idea de que vas a ser alguien exitoso. Ok, entonces en línea o en vivo, pero hay que saber aprovechar lo que tenemos y los recursos, ¿no? Porque igual decían, en la presencial tienes la tarjeta, pero pues nunca la ocupaste en toda la vida. Es como cuando ustedes tienen una biblioteca del rincón, por ejemplo, ya hay muchos libros, pero pues si nunca han sacado uno, pues no tiene ningún sentido que tengan ese privilegio. Hasta una persona que estudia virtualmente puede ser mejor que una va presencialmente. Ok, sí. Depende de qué tanto ocupemos, ¿no? Lo que nos dan. Bien, bueno, pues ya casi vamos a terminar. La verdad es que nos dejamos muchos puntos ahí, pero se nos va el tiempo muy rápido. Entonces, antes de que concluyamos, bueno, pues me gustaría que ustedes enviaran sus saludos. Ya que tienen los micrófonos de este lado, vamos a comenzar acá para que a la cámara envíen todos esos saludos a la escuela, a su familia, a sus amigos. Pues le mando saludos a mis amigos y a mi familia y ya. Bien, allá. Saludos a mi familia, mis amigos, mi escuela. Saludos a mis padres y a mis amigos y a los maestros. Bien, ¿y de este lado? Pues ya le envío saludos a mi familia y a la escuela. Pues como todos, a mi familia, a la escuela y a mis amigos. Bien, bueno, pues nosotros le enviamos un saludo a toda la Escuela Secundaria Técnica número 51, porque hoy nos estuvieron acompañando sus alumnos en esto que fue nuestros alumnos, y por supuesto enviamos un abrazo y una felicitación a todo el personal administrativo, docente y directivo de la Técnica 51, porque hoy estuvieron acompañándonos, y enviamos en especial un saludo a su director, que se llama... No es cierto, María de Lourdes. María de Lourdes Álvarez Solís. Álvarez Solís. Ay, sí se lo saben, ya ven. Muy bien, a la directora María de Lourdes Álvarez Solís, porque gracias a ella pues les dio todas las facilidades para que estuvieran hoy aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho y como siempre enviamos un saludo y un reconocimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él y a las facilidades que nos da, este y todos los programas de televisión y radio pueden llevarse a cabo. Ellos fueron la Escuela Secundaria Técnica número 51. En este lunes por la mañana, ya casi el mediodía, y pues nos despedimos, les enviamos un saludo, no se vayan porque continuamos con IAPA, no se muevan de su lugar, es hora de hablar de ti. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran.
que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación.